Para mí un placer. Bienvenidos y bienvenidas, en principio. Para mí es un placer que en un día como hoy estén acá, estemos acá todos reunidos para celebrar este acto y en función de esto poder inaugurar esto que tanto necesitamos. Les quiero contar un poquito el organismo, la planta Asfalto Querida, como suelo decir. Se creó en febrero del año 2002 bajo una resolución y ordenanzas municipales con el objetivo de generar no solo empleo de una empresa que en su momento, y nadie está ajeno a lo que sucedió en 2001, dejó de existir, por decirlo de alguna forma, una empresa muy importante de la ciudad, de la provincia y de la nación, como fue Respira del Valle. Y el objetivo fue no solamente hacerse cargo del obrador y adquirirlo, sino también de los empleados. Y a raíz de todo eso surgió la necesidad de crear este organismo. Como siempre, el Estado, y le digo a la señora intendenta, presente. Dicho esto, en ese momento era presidido por el señor intendente, cuyos vocales eran dos funcionarios. Y más adelante, en el 2008, bajo otra ordenanza, se creó el manual de funciones, donde a partir de ahí quien presidía el organismo era alguien elegido por el señor intendente o la señora intendenta en este caso. Y a partir de ahí, con coordinadores técnicos, administrativos, asistentes, capataces, jefes de taller, jefes de planta, empleados en general, maquinistas, bueno, ese es todo el plantel que hoy tengo. Hoy la planta de asfalto cuenta con 35 personas, 5 en la parte administrativa y 30 en este obrador, con maquinarias nuevas, prácticamente nuevas, algunas 0 kilómetros, otras un poquito más viejas, pero a poco nos vamos renovando. El objetivo básicamente del organismo, o el objeto por el cual fue creado, no solamente lo había dicho en su momento, para generar trabajo a toda esta gente que había quedado en la calle, sino también para poder resolver problemas de infraestructura vial, pavimentación, repavimentación, movimiento de suelo, venta de material caliente. Nosotros no solamente lo generamos, sino también lo administramos. Y a raíz de eso que hemos podido con el tiempo y con la colaboración, por supuesto, del municipio local, poder generar todo esto. No solo comprar equipos nuevos, como se hizo al principio de esta gestión, sino también lo que vamos a inaugurar en el día de hoy. Un obrador que tanto, tanto se necesitaba. A fines del 2019, cuando las autoridades estaban ya electas, el secretario se comunicó conmigo y lo primero que me dijo era si tenía ganas de seguir. Le dije que sí, que por supuesto, que había mucho por hacer, mucho por mejorar. Y la segunda pregunta fue, mejor dicho, ¿cuáles eran mis necesidades? Y le dije que mis necesidades eran ni más ni menos que las necesidades de los empleados de la planta, que era poder tener una infraestructura de obrador un poco más acorde a lo que necesitábamos. Esto era un obrador viejo, ya se venía precario, por eso surgió el tema de demoler ciertos lugares y generar nuevos ambientes con estos contenedores que nos brindan una muy buena solución. El secretario se comunicó automáticamente con la señora intendente y a raíz de eso la señora intendenta tomó cartas en el asunto. Al poquito tiempo, pandemia de por medio, lamentablemente, se demoró. Pero el año pasado, a principio de año, yo en mi escritorio tenía tres proyectos, de los cuales me dijeron los chicos, elegí en función de tus necesidades. Y a raíz de ahí se terminó elaborando el proyecto, se llamó a licitación y se concretó lo que tanto esperábamos. Así que palabras de agradecimiento a todos, al equipo de la Secretaría de Planificación y Gestión Urbana, a cargo del ingeniero Gaba, a los chicos que hicieron parte de este proyecto, y por supuesto a la señora intendenta, que hoy se lo digo públicamente, es un ejemplo para mí y tomo ese ejemplo de fortaleza y bondad. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias en nombre de todos los muchachos y bienvenido una vez más a la planta de asfalto.